activos y es una actividad económica muy dinámica. Y importante que es la acción de traer desde un país extranjero diversos bienes o servicios para el uso comercial. Ah, además, el proteccionismo perjudica la economía porque reduce el volumen de la comercio internacional y la diversidad de los países. Lo cual, la industrialización puede ser beneficioso para promover de un país en su fase nociva, pues protege a la industria local de la competencia con los países avanzados. Igual distribución de los recursos naturales, la diferencia en los gustos de los consumidores, la diferencia en el costo de producción, que es igual que el desarrollo tecnológico. Las modalidades del comercio internacional entre países pueden darse bajo dos tipos de sistemas, el régimen de libre comercio y el régimen proteccionista. Por otro lado, las barreras al comercio internacional se basan en dos formas. Los aranceles, las medidas no arancelarias. Sin embargo, la balanza de pago recoge todas las transacciones económicas internacionales de un país. La balanza de pago incluye dos categorías, la balanza por cuenta corriente, que trae la transferencia por renta neta, y la balanza de renta, y la balanza financiera. Y el avance no puede leer más de la balanza. Todo esto influye en la circulación de la economía, en especial el primero circula, que es la producción. Muy bien, chicos. Buscando la L, la liberación comercial, ¿no? La L, la L. A ver, busca la L, L. Ahí está, justo lo encontró y es de la tarea, ¿no? Liberación comercial, muy bien. A ver qué dice, a ver, lee el concepto. Ya, tú sintetiza y lo colocas.